Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, eh, estoy aquí, a ver, vamos a poner esto bien porque siempre... Bueno, no sabéis la, la de tiempo que llevo para subir una historia porque estoy aquí... A ver, www.tv... Luego YouTube se enfada cuando lo subo. Punto, .tv barra elenago Ahora os saludo, si me habéis escrito. Estoy con, con, dos, con dos pantallas Topro, porque en mi empresa en la que estoy trabajando me han dejado utilizar eh, para lo mío pues el ordenador que me han dado. Así que genial, muy agradecida, sí. <laughs> y súper bien porque tengo una pantalla enorme, así que estoy... Bueno, en la pantalla lo veo todo súper mala calidad, pero bueno, no pasa nada. Eh, además así creo que puedo leer vuestros mensajes desde el ordenador grande. Eh, vale voy a subir esto a mi historia para que la gente lo vea vale ya estoy una cosa voy a poner a ver si puedo poner los comentarios desde el ordenador grande que sería genial si sí, voy a chat a ver sí os estoy leyendo vale hola Pombo, hola carla cuánto tiempo qué tal muy bien a ver, como siempre, siempre digo que intento ser constante en Twitch y nunca lo acabo siendo, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Eh, hola Sara, muchas gracias, bienvenida al canal. Espera, me voy a poner bien y que se me escuche bien. Ay, un saludo, claro que sí, te saludo. Sí, sí, muchas gracias. Oye, pues bienvenida, que me pone que eres la primera vez que participas en el chat. Así que bienvenida. Hola Domínguez, ¿qué tal? Bueno, ya veo que estáis los de siempre. Me alegra saber que estáis los de siempre. Me sale aquí que hay muchísima gente famosa en directo, pero bueno, no pasa nada. Yo espero que la gente se venga a verme a mí. Eh, hoy vamos a dibujar a... ¿Sabéis qué? Está el, el este invertido. La cámara está invertida. A ver... Voy a... Eh, transformar, voltear, horizontal. Ahora, ahora está bien. Estaba invertida. Vale, la voy a intentar poner un poquito más para allá. Así y así. Bueno, eh, siempre me ha dado los mismos. Hola Clara, ¿qué tal? Y así. Vale, estamos, estamos, estamos. Bueno, más o menos se ve bien. Yo estoy en la pantalla grande. De hecho, lo que veo pixelado es eh, no la cámara, sino lo de. El enago, el enago, último seguidor, último suscriptor y esas cosas. Así que bueno, ni tan mal. Lo has cumplido una semana. Era justo una semana, es que he estado súper. Bueno, a ver, que estoy aquí hablando. Vamos a empezar a dibujar y mientras estoy dibujando, eh, eh, pues lo comentamos y todo. Tengo aquí la paleta de colores y ya sabéis que primero bajo el. Oh, está siendo un pelín incómodo porque. Eh, estoy como subida a, la, a lo que tengo de las gafas. Primero voy a mirar si estoy bien de tamaño. Vale, estoy bien de tamaño. Y ahora pues voy a dibujar. No he visto la peli, así que no, no puedo comentar si está bien o está mal, porque iba a ir a verla, pero al final no. No he podido. Así que, bueno, pero seguro que está súper bien. ¿Qué te ha parecido la película? Pues no puedo saber qué me ha parecido porque no la he visto. Pero bueno, seguro que está guay. Aunque no he visto muchas de Spider-Man, es de decir, que no soy súper mega fan. Pero todo el mundo que la ha visto, como que dice que ha sido súper chula y que está súper genial. Así que espero que sea así, de ¿verdad? Bueno, aquí la ceja, yo creo que está por aquí, más o menos. Bueno, ¿queréis poner que ponga música? Que está esto un poco. City, no spoilers, que puede haber gente que no la ha visto. Bueno, yo recuerdo el spoiler que me marqué cuando estaba viendo la casa de papel, puse una ilustración, la de Úrsula Corbero. Afortunadamente fue un éxito, pero me tragué un spoiler que dije, bueno, no pasa nada, cosas peores vendrán. Eh, pero sí a ver vamos a poner música voy a meterme en YouTube bueno yo creo que aquí somos un canal de muy buen rollo y, y no tendemos a hacer spoilers pero en Instagram pues la gente ya sabéis cómo es es más tiquis vaya vale eh, qué pongo Music no copyright Por cierto, vais a tener el canal de Youtube a eh, Aesthetic Super chulos los vídeos Una hora de música Aesthetic Me va a salir un anuncio, creo Últimamente Hay muchos anuncios en, en Youtube Bueno, una cosa Que debería de hacer y que no la he hecho Es ponerme Pues una imagen de referencia De ellos Creo que debería de hacerlo. Así que, bueno, la de Zendaya es la que tengo, pero la de Tom Holland no. Así que voy a poner Tom Holland y la que me salga. Total, al final es solo para saber los colores. Vale, tengo aquí una foto de él. Es que tiene la ceja súper fina. Tiene como. Muy poco pelito. Vale. Y lo que voy a hacer va a ser. Bueno, no llevo mucho hecho. Estoy yendo un poco despacio hoy. ¿Sabéis qué me pasa? Que hoy me voy a tomar ya unas vacaciones hasta el 26. Tampoco súper vacaciones, pero bueno. Llevo trabajando muchísimo, muchísimo. Y eh, me ha sonado, eh, gracias Tevinusa por empezar a seguirme. Bienvenida al canal. Bueno, y bienvenidos los nuevos. A ver, voy a bajar esto porque si no, no escucho las notificaciones. Si me pongo a hablar, pues ya no escucho nada. Y vamos a... Yo ahora he cambiado un poco de estilo, sí. Pero me gusta muchísimo más. Ahora me marco un poco las líneas. Sé que es quizás más de niño pequeño. Pero creo que estaba llegando a un punto en el que estaban siendo excesivamente realistas. Estaba perdiendo un poco la esencia. Había un momento que he dicho: creo que debo de volver a los ojos grandes. A no poner tanto brillo. Y creo que. Que está guay el nuevo estilo. Una llorera en el cine. Yo de Spiderman me he comido todos, es, todos los posibles y más. Vaya, yo no. He de decir que a día de hoy todavía no. Pero bueno, nunca se sabe. Zendaya tiene. La pasa como a mí: que tiene el orificio de la naricita bastante lo gordichi. Así que. Pues bueno, hay una cosa buena, que eso no se nota. Vale, y el labio, ¿cómo le tiene? Pues... Vaya. Bueno, a ver, no es tan negra de, de piel, la verdad es que la he hecho creo que más de lo que es, pero bueno, no pasa nada. Luego lo voy viendo en qué colores la pongo. Me encanta colorear, cuando tengo encargos es lo que más me gusta. Y ahora vamos a poner esto más así. Y ahora ponemos el brillo. A veces dibujar a alguien de perfil me parece muy complejo. Otras veces, pues oye, como esta, creo que me ha quedado bien. Pero a veces, pues no queda muy bien. Vale. Mm. Esto tenía que ser con su tono, pero bueno. Me he equivocado la mano. Pero no pasa nada. Solo sé de Spider-Man, que esto no es spoiler. ¿Has visto el evento de Fortnite del otro día? Estuvo hubo de locos. No le vi. O sea, me salía que tal. No le vi. No sé lo que me pasó con el Fortnite. Bueno, no sé si contarlo o no porque voy a quedar ridícula, pero bueno. Eh, hubo un evento y claro, yo hacía mucho tiempo que no jugaba porque no he podido jugar antes al Fortnite. Bueno, pues me conecto tan tranquilamente y me sale mi personaje, que ahora es un mono, eh, como en medio del mar y yo. Y esta, estuvo, estoy así como 15 minutos porque digo, bueno, pues era... Eh, que se ha actualizado el juego, ¿sabes? Y tendré ahora como una un vídeo o algo. Vale, pues durante 15 minutos, pulsando los botones, haciendo de todo. Digo, se me ha roto la consola, no me va. Porque pulsaba de todo y no me iba. Total. Me ha salido una notificación de que tenemos un nuevo. Muchas gracias, User22528, por empezar a seguirme. Y bienvenido al canal. Y haya habido otra persona más ¿no? porque me ha sonado dos veces me ha sonado dos veces el clink clink bueno eh, si hay alguien que lo haya nombrado que me lo diga y mmm, el caso es que estoy jugando y eso y no, no funcionaba bueno, lo reseteo tal me vuelvo a poner y otra vez lo mismo y yo no puede ser se me ha estropeado la consola me tiene que ir mal me vuelvo a meter una tercera vez y nada. Total, que me meto en internet y pongo, no me funciona el Fortnite. Y no había nada de información. Hasta que me sale una noticia de que como que estaban los servidores desactivados porque había un nuevo mapa. Y yo me casi se da mal. Igual había estado como una hora perdida. A ver, una hora no, pero media hora sí. Intentando saber qué es lo que pasaba cuando realmente simplemente es que el juego estaba bien. Estaba cambiándose de servidor. Lo que pasa es que como yo no he vivido mucho de eso en el Fortnite, pues no sabía qué pasaba eso. Muchas gracias a Dagbe21. Me alegro que os guste mucho. Me anima mucho cuando me decís eso. Y eso os cuento. A ver, estoy dibujando, tenía muchísimas ganas de darle color. Pero claro, eh, no quería como pintarlo sola porque os prometí que haría directo y me estaba aguantando mucho la verdad a ver de qué color tienen los ojos Tom Holland, creo que los tiene verde digo verdes eh... los tiene marrones si me equivoco me lo, me lo decís pero creo que son marrones vale voy a ir haciendo parte por parte vale más el de corte porque me da la gana. Hay días que me da la venada y me apetece hacerlo así, y hay días que me apetece pues, de otra forma. Bueno, pues depende del día. Así que eso os es cuento. Y ya, afortunadamente, puedo decir que ya he acabado todos los encargos de Navidad, así que voy a estar <laughs> descansando un poquito. Sé que todavía me quedan eh, algunos de reyes. Pero bueno, eh, ya por lo menos lo más complicado ya lo he... Creo que normalmente me viene más agobio en Reyes porque, digo, en, en Navidad, lo diré, en, en Navidades, sí. Porque se me suelen juntar tanto los que me mandáis cosas de Reyes como los otros. Así que bueno. Pues ya estaré más libre. Estoy dibujando también a Emily en París. Uy, está muy moreno. Tiene que ser un tonito más. más clarinchi. Estaba demasiado oscuro. No sé si queréis que haga. A ver, no sé a quién dibujar. Pero como sé que no sé por qué, siempre tengo más gente cuando estoy dando color. Que cuando estoy empezando a dibujar. Pero si queréis que vuelva y que haga un día, pues dibujando otra vez desde cero. Eh, lo puedo hacer perfectamente. Hay ah, he hecho una felicitación navideña. Mañana la subiré. A ver si os gusta. Espero que os guste, vaya. Tiene el pelo bastante... Bueno, tiene la ceja bastante más oscura, ¿eh? Pero bueno. De hecho, voy a hacerle... El pelinchi. Así. Cuando estoy callada ya sabéis que es porque estoy concentrada. Pero bueno, que ahora tampoco es que requiera mucha concentración, la verdad. Creo que lo que me ha sonado antes no era la notificación, sino que era la música. ¿Verdad? Pues bueno, no pasa nada. Vale. Mm. Voy a hacer también... ¿Cómo la hago? ¿Con este tono creéis que está bien? ¿Más claro? Yo creo que este tono está bien para Zendaya. Eh, ¿Cómo lo veis? Es que no sé si dibujarla un pelín más. Es que si la dibujo muy oscura, de un tono muy oscuro, me vais a decir que, que está muy oscura. Y si la dibujo muy clara, me van a llegar mensajes de que la he dibujado muy clara. <laughs> Así que, a ver, es que es un pelín más morena que él, pero poco más. Entonces tampoco tiene que haber mucha... A ver cuánta diferencia hay. Sí, en plan, lo que he dibujado, vaya, yo creo. Igual más saturado. Así. Algo así, por ejemplo. Yo creo. Yo creo que está bien. A ver qué opináis. En mi instituto ganó, ganado. ¡Hala! ¡Qué guay! ¡Felicidades! Vale. Bueno, pues ya, Carla, si me echan la bronca de que no está bien el tono, voy a decir que es por tu culpa. Me diré que habéis ido vosotros, todos los de Twitch que habéis estado eh, de acuerdo. Y si no, pues que se hubiera metido al directo, ¿no? Y ya está. Vale. Eh, tenemos aquí los ojos. Voy a hacer aquí el pelito de Sendaya. Que va a ser. El tablero tiene bastante oscuro, pero bueno, vamos a ponerle un pelín más oscuro, el de ella. Y más saturado. Así. y así. Y así. Y entonces ahora bueno, pues vamos coloreando. ¿Veis que me pasaba que no sabía qué día hacer directo? Porque decía. Eh, digo, lo hago ayer, pero ayer estaba apurando en plan últimos encargos de Navidad. Eh, digo, no. Entonces decía, bueno, eh, lo hago. Lo, y si lo hago el día de nochebuena, pero he dicho, no, porque mañana quiero yo eh, descansar un poco. Entonces he dicho, vale, tampoco. Eh, entonces he dicho, bueno, pues intento sacar un rato el jueves, porque habrá que sacar un post. Tengo también a Emily en París, pero no la tengo acabada, porque me he complicado haciendo uno de los trajes más complejos que lleva la serie, vaya. No tenía que haber hecho eso, pero bueno, no pasa nada. Pues cosas que. que, lo, que lo que hay, como digo yo. Así que. No, me gustaba más así tapado. Bueno, les estoy aquí dibujando, dando por hecho que son pareja y que están, porque yo no he visto la anterior. Bueno, o sí, me suena haberla visto, pero no me suena como que hubiera realmente eh, como algo entre estos dos. Pero bueno, eran como amigos, pero tampoco es que fueran pareja, ¿no? Creo recordar, hace mucho que la vi. Bueno, el caso es que voy a confiar en que <laughs> realmente hay algo. Mira, yo creo que está perfecto. Es un poco más morena que ella y ya está. En fotos salen así, les he visto juntos ahora y es así. Así que no me vengáis llorando, ¿eh? Me encanta ir tapando poco a poco eh, el dibujo. Aunque bueno, ahora es cuando vamos a tener que ir dando luces, sombras. Bueno, como veis también, ahora algo que he querido añadir es. Eh, lo diré. Es. Epa. Es fondo. Entonces difumino el fondo para que quede mucho más guay, pero a la vez tenga un poco de textura la imagen. A ver cómo es la original. Ay, lleva una chaqueta doble blanca. Esto de aquí es de color negro, pero esto de aquí es de color blanco. Entonces esto de aquí, así. Y ahí está de color blanco. Entonces creo que eso voy a ponerlo debajo. Vale, aquí voy a poner el gris. Es este gris, este gris. Así, más gris, porque es bastante oscuro. Así. ¿Cuántas personas estamos viendo en línea? ¡Once! Bueno, bastante mejor que otras veces, vaya. Para después de haber estado tanto tiempo sin estar en línea. ¿Sabéis que la media de todo Twitch, o Switch, Twitch, sí, Twitch, eh, es de cinco espectadores. Así que yo supero la media. <laughs> así que me siento bastante afortunada en ese sentido. Hay que ser positivos. Obviamente no se van a tener eh, eh, la misma cantidad que todos los famosos. Eso sería súper guay. Bueno, no sé hasta qué punto sería guay, pero sería un caos. Sí, he entrado al Fortnite y ayer, después de mucho tiempo sin jugar, estuve recogiendo regalos. Pero porque algunos no me deja recogerlos. Es que me intenté meter y algunos no me dejaba. Y no sé si es porque. No lo sé. No sé si tú lo sabes, Carla. ¡Ay! Muchas gracias, Naya. Bueno, y muchas gracias, Carla. Catita, también te he leído. ¿Sabes qué pasa? Que como estoy ya acostumbrada a que me lo pongas. Tengo que hacer un día, ahora que me he acordado. Me he acordado el otro día de ti, porque he dicho. Ay, me mandaste un dibujo súper chulo. Y dije, toca hacer un corrigiendo dibujos con mis suscriptores, que hace mucho que no lo hago. Así que, igual estas navidades, ¿no? Ay, Ayer estuve viendo la lotería mientras trabajaba. Cristina pregunta, ¿qué pincel utilizo? Eh. Es uno que he editado yo, pero he de decirte que en breves, el próximo martes, he subido un vídeo que os enseño a colorear y os he dejado el link con esos pinceles. Pero acordaos de darle un buen like y suscribiros, ¿eh? Sí, porque son personajes que no te dejan desbloquearlos. Ah, ¿y cómo los desbloqueo? Yo quiero tener esos personajes. Bueno. Eh, le pongo así, pero tampoco sé muy bien cómo es la ropa que lleva. O sea, tengo que mirarlo. Es un pincel. Obvio, nunca falta mi like. Ah, bien, bien. Pues el martes he subido un vídeo de cómo colorear. No sé, he hecho dos. Uno de cómo colorear animales y otro de cómo colorear. Eh, eh, caras. En plan, rostros con texturas y tal. Y en uno de en los dos, de hecho, he subido el link que tenéis con todos los pinceles que estoy usando ahora así que eh, os lo subiré en cuanto en cuanto esté el, el vídeo yo os avisaré por instagram también tengo que avisar con instagram de los otros vídeos porque nunca lo hago vaya pero en cuanto esté pues no os preocupéis que yo os avisaré bueno aquí no voy a basarme en en nada especial porque no tengo Foto, me la he hecho un mix entre lo que he visto en internet de él y más o menos lo que eh, mi ojo piensa que es su cara y su pelo, ¿vale? Entonces, bueno, eh, espero que esté bien. Vamos a ver una cosa así. Vale, y una vez que esté así, bloqueamos alfa y vamos a dar un poquito más oscurito y vamos a coger este pincel que tengo aquí. He de deciros que estos pinceles que pensáis que, wow, es que parecen unos super pinceles tal... Bueno, deciros que, sinceramente, eh, me salieron un poco de chiripa. Ya sabéis que me gusta mucho enredar con los pinceles y ponerme a hacer cosas raras. Y un día pues estaba eso. Probando pinceles y cosas, y empecé a editar, y me salieron estos. Y dije, anda, qué guays. Y así se quedaron. Pero no pensáis que. Pues que es nada especial, ¿eh? ni mucho menos. O sea, ha sido prácticamente suerte como los he sacado. Esa gente que pone nuevos pinceles especiales, ¿qué tal? Digo, yo no sé si la gente que los hace. Le pasa eso, que los sacan un poco Cuando hacen un pincel eh, Tienen una intención cuando los sacan O es que están Enredando y mira, pues hice este pincel Y me quedo guay para esto, ¿sabes? No lo sé, sinceramente Hombre, es un poco que los que El que tuvo que hacer Los de Procreate, sí Sí que los ha hecho Con una intención y todo Pero los demás, no lo sé Vale, listo. Y ahora una vez que tenemos esto, aquí voy a oscurecer... Así, voy a ponerlo más oscuro y más saturadito. Así. Bien, ya tenemos el pelito. Voy a... Está saliendo la pantalla muy rojo, pero no es tan rojo en la vida real. No sé por qué lo he visto tan rojo, pero no es tan rojo, es más castaño. No, no es pelirrojo, ¿eh? ¿eh? Más tarde yo tampoco los puedo coger, vale. Tú me avisas de Carla si me dices por Instagram por donde sea y ya se pueden tener unos personajes. Tengo el pase de batalla y he bloqueado muchísimas cosas. Vale, voy a hacer aquí. ¿Cuánto tiempo llevas dibujando para llegar a dibujar esa cosa de esa manera tan maravillosa? Muchas gracias, muchas gracias, Naya. Pues empe la verdad es que sinceramente se lleva tiempo. ¿eh? O sea, no es que es el primer día dibuje así. Que hay gente que lo hace. Pero lo mío ha sido... A ver, ya dibujaba. Pero es de decir que cuando empecé no dibujaba... Empezar a dibujar en digital para mí fue como empezar desde cero otra vez. Entonces me costó bastante... Volver a. O sea, como retomar otra vez el dibujar bien en el ordenador. Es práctica. Yo te diría que práctica, práctica y más práctica. Es la forma que más. A ver, es que estoy mirando. Creo que sí, sinceramente. Si quieres un consejo es practicar y practicar. ¿Puedes dibujar a Andrew Garfield? Pues no sé quién es. En plan, le dibujaría, pero no sé quién es. Entonces, pues no sé. Ya sabéis que yo, si puedo, intento dibujar a todos los que me mandáis. Y si me da la vida, claro, porque hay días, si, bueno, pues a veces me habéis pedido uno y no lo he hecho, o porque no me apetecía, o a veces, y esto de verdad no es broma, a veces he intentado dibujar cosas que me habéis pedido. Y pues oye, pues no me salía o no me gustaba o, o cualquier cosa, ¿sabéis? Pero no siempre es como, o sea, no siempre no es que no me haya puesto directamente, es porque simplemente, bueno, pues no, no he podido o no me salía y no me gustaba. Vale, ya tenemos ahí la mano. No sé si está demasiado bueno. Eh, más cosas, más cosas. Bueno, me quedé haciendo Zendaya. Voy a dibujar primero a Tom Holland, ¿no? Y luego ya hago a ella. Vamos a hacer a Tom Holland. Y hacemos el traje todo de él y luego ya a ella. ¿Qué hora es? A las 6. Ya son las 5 y es ahora. Eh, a las 6 me tengo que ir. Tengo que hacer recados de paje real. No. Realmente tengo que ir a correos a enviar. Quiero comprarme las medias. Tengo que llevar unas gafas mías a arreglar porque resulta que cuando me las anda me cambio de gafas. Y No sé por qué me han, me han quitado un tornillo y hay un tornillo que pincha. Ay, muchas gracias. Pues fíjate que eh, dije no sé por qué me da la que no se me van a parecer nada pero bueno yo les hago como muñequitos y ya está bueno a ver igual se parecen y ahora la lío eh que puede ser os ha pasado alguna vez yo creo que a todo el mundo le ha pasado que se ha puesto a dibujar no y cuando le ha ido a dar color se ha cargado el dibujo bueno eso es algo muy normal no os preocupéis básicamente es porque nos lo cargamos dándole eh, más las sombras o las luces. Es de decir que últimamente creo que a mí eso no me pasa, básicamente porque cuando envío un encargo a alguien, eh, envío el boceto y es como, sí, vale, me gusta y cuando ya envío el color es como guau, me encanta Elena, muchísimas gracias por todo y digo, vale, me ha quedado bien, estoy tranquila porque me ha quedado bien. <laughs> vale. Muy, muy sutil, no sé si incluso si vosotros notáis. Creo que voy a bajar para que veáis mejor así. Yo creo que veis mejor. A ver, voy a esperar al. Es que como me vine un poco con retardo. Y eh, mucho mejor, ¿eh? A que sí, que se ve mucho mejor. Aunque yo veo peor, pues sí, la verdad es que sí. Vale, pues ahora simplemente tenemos que ir eh, muy pocas sombras, porque tampoco quiero exagerar, pero es ir dándole las luces y las sombras. De todas formas... Eh, no tanto pelinchi menos Vale, tenía voy a subir el ahí para poder verme pues básicamente las sombras Ahora voy a marcarme. Opa. Voy a marcarme aquí. Así. Últimamente me estoy aficionando a dibujar siempre en la misma capa. No sé, es una manía que tengo. Si sí, bastante mejores. Eh. Y se, va, y se va la gente del directo, pero bueno. ¿pero ¿Por qué es reír el directo cuando se ve mejor? De verdad, ¿eh? De verdad que es que. Bueno, ya tenemos la cara de Tom Holland. Ah bueno, pues eso, ayer estuve viendo la lotería ¿Para qué? ¿Para nada? Porque no me tocó nada Yo que decía, bueno, si me toca la lotería eh, Si me toca la lotería Pues me voy a comprar Un iPad nuevo Porque como en Bueno, este iPad tiene como 5 años Ya, a ver que tampoco es mucho Que pueda aguantar más Yo digo que pueda aguantar más, mi madre me dice que me compre uno nuevo Pero, ¿sabéis qué pasa? Que cuando cojo cariño a algo, además siendo el primer iPad Con el que he empezado a dibujar Realmente ha sido como el primer objeto con el que he empezado a trabajar, porque con él, cuando dibujaba en, en el iPad, eh, digo en el iPad, en la tablet, con el ordenador, me llevaba muchísimo más tiempo que ahora. Y para mí ha sido como eh, mi primer arma con el que he empezado a trabajar. Y ha sido como, no sé, como que le tengo cariño, la verdad. Me da mucha pena mmm, si en algún momento se me estropea o algo. Me va a dar mucha pena tener que cambiarlo, pero bueno, mmm, cosas que pasan, ¿no? Pero he de decir que sí, que ha sido mi primer iPad con el que he empezado ya a trabajar a nivel serio. Bueno, el primer iPad con el que he tenido para dibujar, ¿eh? O sea, no es que haya habido uno antes. Y, y es que he tenido tantos encargos, de hecho, que me hace mucha ilusión me da mucha pena a la vez si en algún momento pues lo voy a tener que le voy a tener que dejar mmm, yo qué sé porque se me estlopee o algo pues bueno eh, ya le he, he, he hecho todo lo posible el iPad porque la verdad es que he trabajado muchísimas horas es que si contase todas las horas que he estado con él madre mía creo que mejor ni verlo el otro día me ponía ha habido un día que es que además decía, uff, no puedo más, tengo un cansancio y yo decía, a ver si voy a tener lo otro. Pero por otra parte, no porque <laughs> es que había trabajado tanto. Me ponía que había estado 11 horas y 50 minutos con el iPad. O sea, no con el iPad, perdón, con Procreate. Es decir, casi 12 horas trabajando dije bueno seguro que algún día más he estado más tiempo ¿eh? o incluso igual algún día friki de mí he estado eh... está la pantalla sucia o me lo parece a mí luego me decís que está sucia voy a limpiar la pantalla a ver no puede ser esto ¿eh? de verdad Vale, así mejor, ¿no? ¿Y qué más cosas? Vamos a bloquear alfa. Y eso, la verdad es que le tengo mucho cariño a este iPad, en resumen. Y que me va a dar mucha penita cuando tenga que dejarle. Pues sí. Espero sinceramente que sea más tarde que pronto. Y espero que si le tengo que dejar sea ya porque, pues, igual a los de Procreate les ha dado por pues, no, ¿sabes?, por que no pueda tenerlo ya más o lo que sea. Pero vamos, que yo a día de hoy estoy súper contenta. Creo que han llamado al timbre de mi casa. No lo sé. En resumen, estoy súper contenta con, con, este, con este iPad, la verdad. Y seguramente que cualquier otro que os compréis y lo utilicéis para dibujar eso es una maravilla. Creo que a nivel de, de tiempo, a mí me parece muy importante el tiempo, sobre todo para trabajar. Cuanto más rápido se sea, mucho mejor. Y creo que este es sin lugar a duda el que más tiempo me quita de, de trabajo, de horas, de todo. Entonces, pues eso también... Se, se paga. Sé que cuesta bastante el iPad, pero bueno. Bueno, ya que estáis aquí, yo creo que lo puedo decir. Lleva la pantalla limpia. Bueno, ya te digo yo, YouTube, la gente como es, que os quejáis mucho. Eh, voy a subir un poquito más, ¿no? El, el este que se ve un poco el brillo ahí. A ver, aquí. Bueno, así queda un pelín ahí, pero no pasa nada. Y ah, una cosa muy importante eh, deciros que Netflix ha comprado una de mis ilustraciones, la de La Casa de Papel. Creo que tengo una story también para hacer eso, porque, o sea, para decir cómo fue la historia entera, pero en resumen que la compró. En un principio era para que salieran las marquesinas, que no sé si habéis visto que había ilustraciones. Eh, finalmente, aún no sé por qué no se pudo, pero bueno, mmm, ojalá que en algún momento las usen para algo, o no sé si las habrán usado y yo no lo sé, porque los que me lo compraron fueron Netflix de América, de Estados Unidos, y <laughs> flipáis cuando leí el mensaje: Muchas gracias, a que sí, eh. Yo estaba flipando al principio y no me lo creía, en plan. Eh, seguro que es un mensaje fake eh, seguro que es mentira tal pues no pues no era los de Estados Unidos y me comentaron primero que estaban interesados en mi ilustración no sé qué Yo al principio pues estaba un poco como básicamente que no me lo creía porque digo bueno eh, yo qué sé y si es un mensaje soy un poco desconfiada pues sí eh, yo qué sé que sea mentira o lo que fuera que fue que sea y luego me contestaron y me dijeron que sí. De hecho, me dijeron que los de España estaban muy interesados en la ilustración en la que salen todas las chicas de la casa de papel. Creo que ya sabéis cuál digo. Bueno, y si no, pues os metéis a mi Instagram y la veis. El caso es que, eh, pues al final, tras mucho estrés y muchos nervios, porque claro, yo no sabía si al final sí, si no, eh, qué iba a pasar. Pues me la consiguieron comprar. Obviamente he cedido los derechos a ellos, por lo que no les puedo, no puedo hacer nada con esa ilustración, pero oye, o sea, quiero decir, al final cuando vendes una obra de arte es así, ¿no? Así que eso os comento. Me hizo mucha ilusión y la verdad es que pensé, ojalá acabar el... O sea, cuando me llegó el mensaje dije, ojalá acabaré el año así, ¿sabes? Porque es como no sé ya he cumplido este año ya he hecho muchos encargos eh... he hecho un libro este año ha salido el libro el segundo libro de Abby ojalá salga más pero me parece a mí que no van a salir más vaya por el covid una pena pero bueno lo que hay eh... Hace mucho que no veo los, el, los, canal, los videos los vídeos de avi que antes los veía, la verdad. O sea, no es porque me parecían entretenidos, pero no sé por qué he dejado de, de verlos, vaya. Y qué más cosas. Bueno, estoy trabajando ahora en una empresa en Bluzel, estoy súper genial. Y he hecho un libro. Así que yo creo que este año, pues he quedado bastante contenta. A ver, bienvenido sea que vengan ahora un proyecto nuevo, ¿sabes? Recuerdo que el de jugando con Avi fue por estas fechas, cuando también contactaron conmigo. Y también era un poco de... Mmm, no me lo creo mucho, pero vale. Obviamente eh, al final pues sí salió. Me hizo también mucha ilusión. Vamos a ver cómo está... Bueno, pues muy bonito, ¿no? Está quedando Tom Holland. <laughs> Tom Holland con la J ahí como lo marco, pero bueno. Creo que Zendaya le he dibujado la nariz. No, está bien. No, es que... Como que vamos haciendo que tiene la nariz para abajo. La tiene para arriba ella, ¿eh? Es importante esto porque es que parece que tiene la nariz un pelín. Algo así la tiene, ¿vale? Bueno, vamos a hacer a Zendaya. ¿Cómo se llama la peli? No sé cómo se llama. Bueno, da igual. Y eso os cuento, bueno, estáis siendo unos privilegiados en saberlo. A ver, obviamente, gente de mi entorno, pues ya lo sabía. Tenía muchas ganas de decirlo, era como, lo puedo decir, ¿no? Hasta que no firme el contrato, pues no lo podía decir, claro. Pero ahora que ya ha salido todo y tal, pues ya lo puedo decir. Porque, como, claro, cuando haces un proyecto, ¿no? Al final, tampoco puedes decir nada hasta que no salga. Y yo es que. Un consejo que os doy, cuando si alguna vez os surge algún proyecto así súper guay, ¿no? Ilustrar un libro, lo que sea, no lo digáis, en plan, a nadie. Pues cuando digo a nadie, ni a vuestra mejor amiga, no le digáis nada de nada. Porque, no sé. Yo no, me, no me gusta decirlo. Y me callo, me callo hasta que no... No sé, no sé por qué. De hecho, no me gusta ni enseñarlo. Así como un poco en ese sentido, un poco tímida. No me gusta. No, no me gusta. Pero sí. Estoy bastante contenta, la verdad. Además, es que el año pasado, aunque no fue mala, el año pasado tuve. Muchísimos encargos. Muchísimos creo que fue el año con diferencia que más encargos tuve. Pero fue el año que menos proyectos tuve. Entonces, bueno, dices, claro, por una parte guay porque tuve trabajo. Pero por otra parte pues me dio un poquito de... Bueno, no, el año pasado no... La, es que el año pasado eso, tuve muchos encargos. De hecho, justo he vuelto a usar la agenda que tenía del año pasado y es que he dicho, es que tenía una barbaridad, pero increíble. Yo creo que en diciembre del año pasado hice como 50 o así. Una burrada, vamos. A ver, obviamente algunos eran más pequeños, otros más grandes. Pero claro, el año pasado recuerdo que con el caricatóver, parece mentira, pero tuve... Tuve mucha gente que me pidió ilustraciones. No Way Home. Sí, pero ella, Zendaya, ¿cómo se llama la película? Yo quiero saber cómo se llama Zendaya y 55. Eh, venga, va, que me da tiempo. Tampoco hay que ir con prisas, ¿eh? Eh, mañana ya Navidades. ¿Os viene Papá Noel? ¿Os vienen los Reyes Magos? ¿Estáis nerviosos? Yo me acuerdo que me ponía nerviosa porque era como. Dios mío, a ver qué me va a regalar. Siempre tenía el miedo. O sea, soy la única que siempre tenía miedo De saber si era buena o mala. Siempre me daba un miedo. Y era como que los últimos dos días. Me he intentado aportar súper bien para compensarlo. Que realmente siempre he sido muy buena, la verdad. No sé por qué tenía ese miedo siempre. O sea, es... Eh, lo pasaría fatal si algún día me pasa que... Mm, no me regalos los de Maus. Os juro que... Uf, qué mal lo pasaría. Era mi mayor miedo de pequeña. Que no me trajesen nada. Os lo prometo. Os hace gracia, pero a mí no me hace gracia. Que recuerdo pasar fatal. Ay, que se volvió loco. Eh, no está pintando. Ahora. Yo he dicho, ya se me ha estropeado. Yo no estoy nerviosa, Lo que pasa es que antes no podía dormirme un día antes. Sí, me pasa lo mismo. Que no me podía dormir. Pero no me podía dormir porque me daba miedo. De hecho, recuerdo que ha habido uh, veces que se lo tengo que decir a mis padres. Y me tengo que quedar a dormir en el cuarto de mis padres del miedo que le pasaba. Ah, porque yo soy una niña muy rara, ¿vale? He sido una niña muy rara. Y a mí lo que me daba miedo era encontrarme en plan... Eh, que vinieran y que sin querer Como era muy de ir al baño Típico que te vas por la mañana Pues cuando me pongo nerviosa Tiendo ahí, digo, y si me voy al baño y me lo encuentro Es que me quedo en el sitio muerta, o sea <laughs> Me da un algo, ¿sabes? Y ese era mi mayor miedo De hecho cuando eh, pasaban Típico que pasan por las calles y decir, ay, te has portado bien tal, me daba mucho miedo. Porque, y si me venía y me decía, no te has portado tan bien este año, eh. Uf, me digo, si me dice eso es que me quedo en el sitio, me rompa a llorar y no, 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 qué miedo. Entonces, mi miedo era ese. Y a día de hoy, en plan, voy por la calle y me encuentro a un Papá Noel o algo de eso, y cruzo la calle. O sea, me voy a la, a la otra calle del, del miedo que me da, te lo juro. O sea, y ahora ya, e inconscientemente cruzo. El otro día, hace poco, me pasó. Plan, estaba inconscientemente crucé. <laughs> es que, os digo de verdad que no sabéis. Pero todos los muñecos, ¿eh? Si me voy a Disneyland también me da miedo todas esas cosas. O sea, es que no no o sea no, no os podéis imaginar el miedito que me da que me dice que no se pueden más capas vale pues combinamos hacia abajo esta Eh, yo creo que ya está, ¿no? Como se nota que os empezáis a ir del directo, ¿eh? Mira, no sé por qué le está dando al. No sé por qué va lento. Parece que he dicho lo de que me toque cambiar <laughs> y se pone a ir lento. De verdad, ¿eh? De verdad. No, por favor. Sí que es verdad que a veces me quejo, ¿verdad? A ver, me quejo un poco de que va mal, tal, no sé qué. Bueno, sí, me quejo porque me quejo. Pero no. Vale, vamos a dibujar la parte de atrás. No sé cuántas capas tengo, pero bueno. Vamos a ir dibujando, ¿vale? Realmente aquí es simplemente una calle, donde aquí se va haciendo cada vez más oscuro. Ahí hay como gente, no me deja más capas. Vamos a juntar a el traje de Spider-Man. Eh, casualmente está perfecto. ¿Le vas a hacer fondo o vas a dejar blanco? No, no. Vamos a hacer fondo, chicos. Estoy ahora en época de hacer fondo. Porque me apetece. Últimamente hago unos fondos muy sencillos. Pero que sean resultones. Por ejemplo, como el que hice a la casa Gucci. Que les hice así con un fondo, realmente vais a ver qué sencillo es, ¿eh? o sea, es mucho más fácil lo que parece hacer este tipo de fondos así, vale, y ahí es que me molesta tanto que esté aquí. Voy a el centro y así ya no me molesta tanto. Tiene como dos rayas aquí, no sé de qué es. Uy, perdón, que se me va, se me va. Y luego... Luego voy a ponerle un tono al fondo un poquito oscuro, así. A ver, ahí se ve más fondo de lo que realmente hay. O sea, si os fijáis. Hay mucho más fondo. Sale un 100 aquí. De hecho, voy a hacer aquí así. Así. Bueno, esto si se hace oscuro entero, se hace oscuro entero. Vamos a ver. Porque si no queda mucho caos y eso no queda bonito de hecho vamos a poner un pelín más, más clarito así el edificio así vamos a hacer más así ¿Qué hora es? Bueno, y cuatro, bien. ¿Vale? Nos queda ya el reflejo solo de los edificios. Entonces, vamos a hacer un reflejín sí, más clarito por aquí. Así, se hace más oscuro por ahí, porque hay como una especie de... No sé, no sé, pero se hace más oscuro. Y aquí se hace una cosa tal que así. Listo, entonces ahora cogemos, juntamos y vamos a... Eh, desenfoque gaussiano y desenfocamos un poco el, el fondo tal que así vamos a echamos para atrás mira ahí tenéis a emily en parís duplicamos lo cogemos quitamos esta última juntamos todo creo una nueva capa, una máscara de recorte, lo pongo de este azul. Y bajamos y lo ponemos en luz suave. Tal que así, ¿vale? Volvemos a crear una nueva y lo ponemos en superposición. Y ahora algunas zonas Pues lo aclaramos. Ahora que lo pienso, voy a poner el pelo de ella más oscuro en algunas zonas. Bueno, ya veo que tampoco me deja mucho más oscuro. Pero... Así, y ahora unimos y vamos a ruido y subimos esto un poquito. Subimos la escala a octavos, lo subimos casi al 70%. Y esto lo suelo poner a un 20%. Vamos a poner a un 18%. Vamos a bajar la escala. Y listo. Ahí tenemos la ilustración de Spiderman. Así que, oye, pues espero que os haya gustado mucho el directo de, de hoy. Eh, desgraciadamente no se ven bien las texturas, pero ya veréis en, cuando lo suba a Instagram, ha quedado bastante guay. Así que nada, chicos, me voy a ir ya, que tengo que hacer varios recados. tengo que enviar unos paquetes. Así que espero que os haya gustado mucho el directo de hoy. Espero estar en estas navidades, no lo sé, eh, porque no sé si voy a tener muchos encargos o no. Ojalá poder unirme en uno más antes de que sea año nuevo. Y muchas gracias, Carla. Y nos vemos muy pronto en un nuevo directo, ¿vale? Muchas gracias, Naya. Así que nada, nos vemos. Me despido ya, que me tengo que ir. Un abrazo muy fuerte y acordaros de darle like y suscribiros al canal. Adiós. ¿Cuándo vuelves a hacer directo? No lo sé. Si lo hago, va a ser seguro, 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 eh, a las 5, 4 cuatro, cuatro de la tarde. Y si lo hago, pues igual. No lo sé, es que normalmente en Nochevieja me apetece eh, descansar y tal. Pero no sé, os avisaré por Instagram y las redes sociales. ¿Vale? Siempre os avisaré, así que no os preocupéis. Nos vemos muy pronto en el próximo directo. Chao. Eso y feliz Navidad a todos. Y os lo paséis muy bien estas Navidades.